Bueno, sí, a la paz y a la vida, pues porque la paz es el resumen de todos los derechos humanos y yo he sido una persona que ha entrado a este mundo social y político por el tema de los derechos humanos, que son los derechos fundamentales. En Bogotá ya llevamos más de 8 años haciendo que los derechos se vuelvan políticas públicas y la paz es un derecho, entonces sí a la vida, sí a la paz.